Y mientras tanto, otra órbita estaba pasando en el Perú. Sí, porque el ministro de Energía y Minas de aquel país, Rómulo Mucho, ha dejado el cargo con 79 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones por los parlamentarios. Aprobaron destitución del funcionario. Dicha decisión será comunicada a la presidenta de la República como lo establece el artículo 132.86 del reglamento de dicho Congreso. La destitución se debe aparentemente por la falta de capacidad e interés en solucionar la problemática de los pequeños mineros y mineros artesanales. En el caso del exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se verán los documentos presentados por las partes interesadas que surgen en el contexto del caso Petroperú y la situación actual de la minera en el país. Ambos documentos acusan al exministro de falta de capacidad y negligencia grave en su gestión, lo que según los firmantes constituye una responsabilidad política significativa al vulnerar varios artículos de la Constitución Política de aquel país. Pero también el Congreso, pero el